Hola chicos, buenas noches, les voy a enseñar esto, cómo hacer un texto glitter, sí, glitter, y pues les voy a enseñar eso en el día de hoy. Yo sé que me lo pidieron hace una hora, perdón por la tardanza chicos, es que estaba ayudándole a mis papás con unas cosas. Entonces pues bueno, empecemos. Me pidieron, sí chicas, yo les comenté pues este texto glitter y me dijeron que sí, que lo hiciera, entonces pues lo haré, ok. Entonces, empecemos. Primero que todo, vamos a ir a nuestro Pixcave. Y vamos a... perdón. A nueva foto. Y vamos a poner 500x500. Y nos va a abrir una foto así. Ahora vamos a ir a complementos. En un texto. Y vamos a escribir lo que tú quieras. Y vamos a poner el font Arial Black. Pues no sé ustedes cuál le quieran poner. Ustedes le pueden poner el que ustedes quieran. Yo le voy a poner la de Disney. La de Disney. Y lo vamos a chiquitar. Pues en mi caso yo lo chiquito un poco. Un poco más grande. Listo, yo escribí hola. ¿Listo? Entonces nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la foto. Vamos a abrir una foto. De esta forma. Y vamos a abrir un texto, un fondo glitter, o lo que tú quieras. Puede ser, digamos, yo aquí tengo un este glitter, entonces miren, tengo tres. Ay, tengo tres. Por acá, rosado, azul y morado. Pues ustedes también lo pueden hacer con cualquiera, con cualquier imagen, menos PNG. Yo, digamos, así puede ser. Lo puedes hacer de muchas formas, pero puedo hacer con el que mostré acá. Así, de esta forma. Listo, entonces empecemos. Vamos a abrir el fondo glitter. Ahora lo vamos como que agrandar, pero lo vamos a poner como cuadro. Quitamos esto. Y lo agrandamos lo que más podamos. De esta forma. Ahora vamos a dar en funcionar y primera opción. Aceptar. Y listo, nos va a quedar así. Ahora vamos a ir a Tools. Y clone stamp. Para clonar. Y vamos a poner el círculo más grande. Círculo más grande. Ah, no. Pues en mi caso no. Tengo que poner el mediano. Y vamos a hacer esto. Ay. Tratemos de que no se salga tanto. Pero pues... que nos quede bien. Obviamente yo sé que a muchos se nos va a salir, porque pues tampoco es muy fácil que digamos para que se quede ahí centrado. Ay, entonces empezamos a hacer. Y así con todo, con todas las letras. Listo, entonces pues a mí me quedó de esta forma. Y ahora, ya que lo tenemos así, vamos a ir otra vez a complementos y vamos a hacer el mismo texto. Vamos a darle a aceptar y vamos a la misma medida que está el otro texto. Y hacemos esto para que no se note tanto que hicimos que no salimos tanto. Entonces, así. Ay, y listo, entonces ya lo tenemos así. Ya que lo tenemos de esta forma, vamos a ir a recorte y vamos a recortar solamente el texto. Vamos a dar en recorte. Y listo, otra vez porque. Bueno, sí. Ya nos queda así, listo, paramos de contar. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Paint. Ah, bueno, sí, primero lo guardamos. Ir a Paint. A Paint. Y yo lo voy a guardar como texto. Glitter. Pues que no sé cómo se escribe. Y vamos ahora sí a ir a Paint. Y vamos a abrirlo. Lo vamos a abrir, pero no sé dónde está. Perdón, me interrumpieron, pero bueno, no importa. Ahora vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo como texto glitter.
Ay, creo que no. Espérenme. Ay, ah, acá está. Acá está texto print. Esto lo vamos a acomodar de la forma. Ya que nos quedó así, vamos a borrar la partecita que nos quedó salidas. Como por ejemplo estas partes aquí. Ay. Aquí, ¿dónde más? Aquí, o sea, como para decir que nos quedó perfecto, pues en realidad no, pero para que no se note tanto. Ok. Ay, y nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar mejor que antes. Obviamente ustedes les van a borrar en serio todo lo que hizo, entonces ahora vamos a dar la X. Nos va a preguntar, ¿deseas guardar los cambios de sin título? Entonces vamos a dar guardar. Y vamos a guardar donde dice, lo reemplazamos, ¿dónde está? Letra, texto glitter. Dice, texto glitter GPG, ya existe. ¿Deseas reemplazarlo? Damos sí. Y listo, entonces ya está nuestro texto glitter hecho. Y bueno, por aquí lo podemos buscar. Imágenes, documentos y texto. Bueno, por aquí anda. Y listo, eso es. Y bueno, espero que les guste mucho este tutorial. Y bueno, bye. Besitos.